have planned these sessions to be for about half an hour, and we will start with my colleagues, Mr. Mario Lutbekin, the Assistant Director General and Regional Representative of FAO for the region of Latin America and the Caribbean, which will give us an overview of the work we have done this day. Mario, the floor is yours. Thanks, Stefanos. I will speak in Spanish. Señora Amina Mohamed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, señoras y señores convocantes nacionales y representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe, colegas de las agencias de Naciones Unidas que están junto a nosotros, naturalmente me complace dirigirme a ustedes en el cierre de este intenso día de diálogo y seguimiento de la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios en que hemos evidenciado un alto compromiso político e institucional para la implementación de las hojas de ruta nacionales, acciones fundamentales para ir concretando los objetivos del 2030. A lo largo de estas jornadas y en otros espacios de discusión, hemos analizado cómo la región ha registrado algunos progresos en la reducción de las cifras de hambre e inseguridad alimentaria, según nuestras últimas estimaciones, que registran alrededor de 3 millones de personas menos en la región que padecen hambre. Es una buena noticia, pero naturalmente para nada suficiente, porque aún enfrentamos importantes retos y brechas vinculadas a los sistemas agroalimentarios, lo que podría dificultar nuestra capacidad de respuesta. En este contexto, la transformación de los sistemas agroalimentarios se vuelve una necesidad inmediata y de suma importancia y a su vez un proceso en las inversiones y las agendas políticas y de desarrollo deben ser articuladas para acelerar los progresos de los objetivos de desarrollo. Hemos cruzado una línea y todos lo sabemos, de la mitad del plazo para la Agenda 2030, por lo que la necesidad de acelerar nuestros progresos es realmente urgente. De mantenerse estas tendencias actuales, solo tendremos un porcentaje muy bajo de los ODS estarán encaminados para su cumplimiento. Y al ritmo actual, solo apenas el 30% de todos los países alcanzarán el ODS 1 sobre pobreza, mientras el hambre continúa con cifras superiores al 2005. Ayer, en una sesión de trabajo, nuestra vicesecretaria general, Amina Mohamed, nos consultaba en concreto sobre cifras, objetivos y acciones para seguir avanzando los esfuerzos para cumplir la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Y es verdad, debemos ser cada vez más concretos y tangibles. En el 2023, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible definió 6 transiciones que pueden generar efectos catalizadores y multiplicadores para acelerar el cumplimiento de los 17 ODS y entre ellos, naturalmente, los sistemas alimentarios. Desde la asistencia técnica que brindamos en estrecha colaboración con el Centro de Coordinación del Sistema Alimentario, el Grupo de Trabajo Regional y los coordinadores residentes de la ONU que están aquí con nosotros, quisiera destacar los avances que estamos observando en el seguimiento de la implementación de las hojas de ruta en los países de la región. Evidenciamos un progreso gradual en la definición de planes de acción, monitoreo y asignaciones de recursos, lo que se refleja en un compromiso sólido por parte de las autoridades nacionales, como ustedes intercambiaron y dialogaron el día de hoy. Destaco experiencias de algunos países como Costa Rica, Guyana, Bolivia, y podría nombrar otros que ya están integrando la transformación de los sistemas alimentarios en sus políticas públicas, fortaleciendo las gobernanzas en este ámbito, pero debemos hacerlo en forma sistemática y sostenible, que es uno de nuestros grandes desafíos. Si bien las necesidades y dinámicas son únicas en los países y en la región, quisiera reconocer los acuerdos colectivos que se están alcanzando de gobiernos consolidando demandas comunes a nivel de subgrupos regionales, y así me podría referir al SICA, al CARICOM, a los países amazónicos, al CELAC. Es indiscutible que el financiamiento desempeña un papel fundamental en el avance de nuestras metas. Por ello destacamos la necesidad de fortalecer procesos de cooperación y promover un mayor acceso a mecanismos de financiamiento disponibles en la región, incluida la ventana de financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Sistemas Alimentarios. Reconocemos la importancia de fortalecer la comunicación entre los diferentes ecosistemas de soporte de la Cumbre de Sistemas Alimentarios e impulsar acciones de monitoreo y evaluación para medir los avances en la hoja de ruta.
Es necesario promover una mayor incidencia de espacios multisectoriales, regionales e internacionales. Este año América Latina y el Caribe será sede de múltiples iniciativas. Nos podemos referir a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza del G20, el Plan de Seguridad Alimentaria, el nuevo Plan de Seguridad Alimentaria de CELAC, pero que deben estar orientados cada vez más a sumar capacidades y esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Uno de nuestros riesgos es dispersarnos y perder la capacidad de acción y de resultado que tiene que darse con la multiplicidad de acciones. Además, pensemos que de aquí a poco, en apenas unos meses, en octubre, tendremos la COP16 en Colombia, en el 2025 tendremos la COP30 en Brasil, que nos permite que la agenda internacional se conecte mejor a los desafíos climáticos, a los desafíos y a las contribuciones vinculadas a los sistemas agroalimentarios. En pocas semanas activaremos, por ejemplo, un activo capítulo de formación en colaboración con el Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. Estamos organizando un primer curso donde participarán jóvenes de diferentes países en la región, como nos reclamaban ayer los jóvenes en el meeting de la juventud, con miras a la próxima cumbre del futuro de Naciones Unidas en septiembre del 2024. Debemos avanzar en esto para contribuir a la preparación de una próxima generación de líderes del futuro comprometidos con América Latina y el Caribe, pero comprometidos también internacionalmente, porque esta región debe jugar cada vez en forma más activa en el escenario internacional. Las responsabilidades que asumimos para este nuevo periodo, naturalmente, son aún mayores y ustedes lo han hablado. Debemos abordar los actuales y futuros retos de una forma más eficiente, con soluciones más innovadoras y mejor coordinadas. Cuenten con nuestro apoyo para transformar los compromisos en acciones, acciones efectivas que nos permitan concretar los sistemas agroalimentarios deseados para el 2030. Muchas gracias. Thank you very much, Mario, for presenting what this region is doing and how good the UN collaboration it is. And I want to acknowledge in front of the DSG, I'm not doing this because we are in Latin America, that the cooperation between FAO, WFP, and other agencies in this region is a benchmark for other regions. And allow me to say, Mario, but don't say this to my headquarters, that it's even a benchmark for headquarters coordination. So I would like now to go to our next speaker, which is actually the core of what we are here, and it's representing the group networks of the national conveners. I mean, talking, of course, on his behalf, but you know that this meeting is happening because we want to strengthen the national conveners. So I would like to give the floor to Mr. Fernando Vargas Perez, the Vice Minister of Agriculture of Costa Rica, to pass some messages to the Deputy Secretary General. Minister, the floor is yours. Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto estar en esta actividad, señor Estefano, señor Don Mario, señora Lola. En nombre de los coordinadores residentes de América Latina y el Caribe, me gustaría expresar nuestro saludo a la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, señora Amina Mohamed, y nuestro agradecimiento a los organizadores del COP y el Grupo de Trabajo Regional de Sistemas Alimentarios. Ayer participamos en un evento paralelo durante el Foro Económico Regional para América Latina y el Caribe. El evento discutió cómo la convergencia de la agenda climática y la transformación de los sistemas alimentarios puede acelerar la implementación de los ODS. Hoy hemos tenido una reunión muy fructífera con participación presencial y online de representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado y de las instituciones financieras. La discusión del día de hoy se centró en áreas temáticas claves vinculadas a la transformación de los sistemas alimentarios. Esto incluye la actualización de las hojas de ruta nacionales, el ecosistema de apoyo, la convergencia entre los sistemas alimentarios y la acción climática. La financiación de los sistemas alimentarios, también incluida dentro del tema del día de hoy. Me gustaría resumir algunos de los puntos surgidos en esta reunión a continuación. A pesar de los muchos desafíos que enfrenta la región, incluyendo la desigualdad, los efectos del cambio climático
el funcionamiento deficiente de los sistemas alimentarios y el aumento del costo de las dietas saludables, la región ha mostrado liderazgo en la transformación de sus sistemas alimentarios. Con el apoyo del Hub de Sistemas Alimentarios y el Grupo de Trabajo Regional de Sistemas Alimentarios de la ONU, muchos países han actualizado sus hojas de ruta nacionales e incorporando los sistemas alimentarios dentro de sus estrategias nacionales. Varios países también están desarrollando planes de implementación y asignando recursos para apoyar los sistemas alimentarios a través de mecanismos multiactor. Los convocantes nacionales recibimos con agrado la iniciativa de convergencia del HOP, que aprovechando los mecanismos existentes, busca vincular las hojas de ruta de los sistemas alimentarios y la acción climática, con el objetivo de concretar la visión presentada en el llamado a la acción realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas en el primer momento de balance del año pasado. Esperamos con interés la implementación de esta iniciativa, la cual debería adaptarse a las necesidades específicas de cada país, y confiamos en contar con el respaldo del sistema de las Naciones Unidas para que conduzca a resultados que respalden los objetivos de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Los países de la región han informado mejoras en términos de disminución del hambre, sin embargo, la malnutrición y la obesidad están aumentando principalmente como resultado del aumento del costo de las dietas saludables y el impacto del cambio climático. Los países han compartido sus experiencias en el manejo de la malnutrición y han enfatizado la importancia de abordar la responsabilidad corporativa y el papel del sector privado en apoyar la transformación de los sistemas alimentarios como un factor importante en la transformación de los mismos. Los países también hemos hablado de temas importantes en la región para abordar la transformación de los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria, en particular los esquemas para garantizar seguros para los pequeños agricultores, los programas de alimentación escolar, la agricultura familiar, la producción local, las compras públicas, el etiquetado de alimentos y la disminución de la pérdida de los mismos. Los convocantes nacionales vemos la realización de la COP30 en Brasil como una oportunidad importante. Laura, apúntenos. Para mantener el impulso en torno a los sistemas alimentarios y el clima. En este sentido, también aplaudimos el liderazgo de Brasil de la Alianza Internacional para Combatir la Pobreza y el Hambre, que identificamos como una gran oportunidad para la región. Enfatizamos la necesidad de tener plataformas que involucren a todos los actores de los sistemas alimentarios, en particular la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas, las mujeres, como actores claves en el proceso de transformación de los sistemas alimentarios. Es crucial involucrar a los jóvenes en la agenda de transformación de los sistemas alimentarios, con la participación de líderes regionales. Y es alentador ver que el HOP está financiando la formación de nuevos líderes en este sentido. Los jóvenes de la región están organizados y coordinados, aprovechando las oportunidades existentes para estar incluidos en esta agenda. Recibimos de manera muy positiva los esfuerzos que se empiezan a ver en términos de financiar esta agenda. Sin embargo, el financiamiento sigue siendo un gran reto para que los países puedan avanzar en la implementación de sus hojas de ruta. Apreciamos el compromiso del HOP organizando estas reuniones regulares como una herramienta importante para compartir experiencias y para empoderar a los países en la transformación de los sistemas alimentarios. Por último, solo quiero decir que esperamos continuar nuestro compromiso con el HOP y el Grupo de Trabajo Regional en la preparación para el segundo momento de balance en 2025, la Cumbre Futuro que se va a realizar este año, la COP29 y COP30 en Brasil. Muchísimas gracias.
very much, Minister. And now, without ado, I will give the floor to the UN Deputy Secretary General, Ms. Amina Mohammed, for her closing remarks. Deputy Secretary, the floor is yours. Thank you very much, Stefanos. Vice Minister, thank you so much for your leadership, but also for sharing with us some key points from the discussions that have come today on how we address hunger, malnutrition, the diets, but also the importance of involving young people at the center of this. Mario, of course, my partner in crime on food systems, thank you for the combined efforts that you've shown and your leadership for the UN system, but in particular, the Rome-based agencies who made a promise to accompany countries on this journey of the food systems. Thank you so much. Excellencies, food system national conveners, dear colleagues, this is my first meeting of national conveners on the food systems, and it is a great honor, and I'm very excited about being here in Latin America and the Caribbean in the meeting that is being held in Chile. Important because it was this region that gave us the most interaction and interrogation of these pathways when we had the summit 3 years ago. It benefited by raising the ambition, but also making us understand the reality on the ground and that transformations had already started in Latin America and the Caribbean long before we were talking about the summit. So thank you to this region for that. At the Food Systems Summit, many of you also showed exemplary leadership, and that was at the stocktake for food systems transformation in your countries. The success of the stocktaking moment was an indication of the global recognition of the urgency to transform food systems for the acceleration of the SDGs. It showed that countries have upscaled the food system transformation agenda in their national sustainable development plans. And we saw tangible action. Yet we also know that there are many gaps, as we heard today from the two speakers before me. During the last 2 months, the UN Food Systems Coordination Hub, thank you, Stefanos, has convened regional meetings for collaboration and exchanges. And this is from Beirut to Geneva, and today, here in Santiago, meetings also in Addis Ababa and Bangkok that will follow. These gatherings are pivotal in shaping our collective vision for more sustainable, equitable, healthier, and resilient food systems. It is an indication of the acceleration that we need to make with the SDGs by 2030. The network of national conveners is growing. It is also getting stronger, and it is the best asset that we have for the Food Systems Summit process, ensuring the implementation of all the national pathways. It is also imperative that this really is done with the collective support that you have from the UN at a headquarters, but also our Rome-based agencies and our resident coordinators who provide the support to country teams at the country level. Excellencies, ladies and gentlemen, you've all demonstrated resilience and determination in advancing this agenda. I'm aware that throughout the day that you've also discussed many important issues, from the pathways to climate action and financing. And again here, this region is holding the leadership for the G20, but will also be holding the leadership for COP30. And we're excited about that and what it portends for the ambition of connecting financing to food systems. I know that the region has also demonstrated the stories of innovation, resilience, and collaboration. From grassroots initiatives, now indigenous people, to sub-regional partnerships, the momentum of the change is palpable. However, we still have much work to do. We have to build on this momentum and redouble our efforts to drive change. It has to be more than the meetings that we hold and more about the investments that government can make, that government can leverage from the finance sector, the private sector, to make sure that we reach the ambitions of the pathways. As the Secretary General called for action on the food systems, we must strengthen governance systems, harness the power of science, technology, and innovation, and ensure access to finance. Vice Minister, you talked about the insurance and the importance of that being available for those who face the vulnerabilities to climate and to producing food. Financing and investments at scale are essential to food systems transformation. And I underscore here investments. This is not charity. This is in building a better tomorrow with everyone included. And it's important for this region that houses
the inequalities that we see around the world, the greatest of here in this region. Today, only half of the governments who submitted voluntary progress reports on their national pathways indicated progress in assessing finance gaps for food systems, and very few embarked on costing their national pathways. Without these, it will be difficult to succeed. Without these, we do not know where the financing gaps are or where to scale up. It is the same message that I have been giving for baseline data that is so essential on the SDGs for knowing where we're coming from, where the gaps are, and what we need to do in the next 6 years. We must also ensure collaboration with international financial institutions and set up public-private investments for food systems transformation. I had the privilege of speaking to the private sector here in Chile, and I believe they have some good ideas on how we can bring this full value chain to fruition for the systems transformation. Finally, we must act on the links between food systems, climate, and other transitions for the acceleration of the SDGs, some of that coming from the digital and the connectivity that is required for us to make best use of first skills that are needed. Extension work today in agriculture and livestock does not need to be in the presence of one another. It can be used on the electronic platforms we have. For women to interact with the markets, financial services on a phone, these are digital. These are digital initiatives and solutions to bring women closer to the market. And of course, we see that e-commerce is a very big platform for now and for the future. I believe it is in Latin America that we saw this work most successfully during COVID. We must also use the opportunities coming out of the momentum that was created in COP28 with the UAE Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food and Systems, and Climate Action. The UN's Food Systems Coordination Hub, ably led by Stefanos, will continue its work on supporting you to accelerate the implementation of your pathways. You can count on our full support and that of the Secretary General. In doing so, the coordination with our RCs and the UNCTs in your country, with the support of the regional assets of the UN system, will be crucial. Together, we do have the power to shape the future of food systems and create a world where no one goes hungry, where farmers and indigenous people, women and youth thrive, and where the planet flourishes. It is important to reflect on the journey and progress that the countries in Latin America and the Caribbean have made in transforming their food systems and encouraging the engagement of the region in our global village, the world. Ladies and gentlemen, the next stocktake will be in 2025, possibly in a country in the south, ahead of the important milestones for the SDGs. In 2025, it's also a big year, where we will see the fourth International Conference on Financing for Development, which will be hosted by Spain. Member states have also agreed to convene the World Social Summit. In 2025 will also be a year when countries, including those in this room, will be asked to submit their updated NDCs, the National Determined Contributions, to be economy-wide ahead of COP30 in Brazil at the end of the year. At this juncture, let me just congratulate everyone and look forward to working with a sense of urgency to use the opportunities to create a brighter future for everyone. Gracias. Thank you very much, Madam Deputy Secretary General. I would like also at this moment to acknowledge the online participation of a number of colleagues, and I thank them that they have stayed with us. Some of them are also connected from other time zones. And I would like DSG to kindly ask you if you could do a last favor for us, together with Ms. Lola Castro, Minister Vargas Perez, and Mario, if you could go at the center of the room and we can have a photo with the conveners. Thank you.